Hello, good evening. How are you today? Hello, teacher. Hello, it's good to have you here, my dear. Nice to see you. Nice to see you again. That's nice. Okay, my dear, we are going to continue today with the class. We need to go to our platform in order to show you what part we are going to be working with. So tonight we are going to start with the section 5 that says by the end of this class, you will be able to form positive and negative statements with the past of be. Additionally, you will practice a conversation which illustrate how this topic is used in real life settings, okay? So in the platform, you have, let me move this, okay? In the platform, you have this video that says statements with the past of be, and you can play it, you can watch it many times, and then you will go to the knowledge check where you will select which is the correct, if was or were, depending on the subject that we are talking about. Then you complete and you send it. Then we are also covered the 5.3 lesson objective that says by the end of this class, you will learn how to ask and answer questions with the past of be. Additionally, you will also learn how to express years. That's what we are going to do. So for this, we will cover until the 5.4, which is the video with the questions with the past of be that we are going to study also today. And then after that, you have the 5.5 knowledge check, which consists of having a choice, okay? Where were you born? Remember that when they are asking you about where, they are asking about a place. Where were you born? So let's see. Maybe in Hiroshima, Japan. Maybe that's the best answer, right? Porque está preguntando a dónde, ¿verdad? Luego dice, where did you grow up? ¿A dónde creciste? Maybe I grew up in Tokyo. Vea, aquí tenemos que ir haciendo una consonancia de verbo, ¿verdad? Aquí me preguntan, where did you grow up? Si ustedes ven el verbo aquí está en presente porque es una pregunta y tengo el auxiliar did. Entonces significa que en la respuesta yo tengo que buscar este verbo, pero en pasado. Entonces voy al ejercicio y veo que dice I grew up in Tokyo. Entonces esa sería la mejor respuesta para number 2. And so that's the way you will answer. Entonces de esa manera ustedes van respondiendo. And then you will finish until the 5.5 lesson objective. So tomorrow we are going to learn a little bit on how to use to sound natural when using negative contractions. So I'm going to stop sharing this and I will share you my presentation that I have for you tonight. So the topic is WH questions, was and where, okay? So, if you remember, the WH words are when, what, who, why, where, and we can also include how. Yes, that's are the WH words. So, the structure is WH word plus did, vea, did, el auxiliar de pasado, plus the subject. El subject puede ser un subject pronoun, I, you, he, she, it, you, we, and they, or it can be also a name, right? Puede ser un nombre propio también. Then the verb, come, and then the complement. When did you come to London? ¿Cuándo fuiste a Londres? Right? In this another example, we have the same structure, WH word, plus, in this case, was where, vea, ya no tenemos el auxiliar did, sino que tenemos a was o where, dependiendo de con qué sujeto lo estemos usando, y luego the subject, ¿verdad? Your major. Your major es singular, entonces utilizamos was. Where was your major? What was your major in college? Como cuál fue tu especialización, ¿verdad? O tu, ¿cómo diría? Tu campo de estudio en la universidad. Ok, WH questions. Veamos cómo hacemos las WH questions with the verb to be.
With the verb be, we use WH word plus was or were. Recordemos que... Voy a hacerles aquí dos cuadritos. Vamos a utilizar aquí was. Yo utilizo was equals, vamos a ponerlo acá, was equals, eso está más adelante, pero igual aquí se lo vamos a hacer, equals, ups, no quiere aparecer, lo vamos a usar así, was equals to singular pronouns, ¿verdad? Lo utilizamos para los pronombres singulares. ¿Cuáles son los pronombres singulares? I, yo, ¿verdad? He, she, it, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que was, lo utilizamos para los singular pronouns, I, he, she, it. Pero tenemos luego los plural pronouns, que son todos los demás. Entonces, para todos los demás, ¿qué utilizo? Utilizo where. Where is for the, plural, right? Plural pronouns. ¿Y cuáles son esos plural pronouns? Bueno, ustedes me recordarán. A ver, ¿quién se recuerda cuáles son los plurales? We, they. Ok, we, la primera persona plural, we. Ajá, luego they. Ok. Y you también ahí va. El you de ustedes, claro que sí. Y el you de tú, ¿verdad? Ajá. Mm-hmm. Y luego. Solo eso. We, you, they, ¿verdad? Así es. Así está. Hagámoslo en orden. We, you, they. Para que no nos vaya a confundir. Ahí está. Entonces, sabemos que was es para los singular pronouns, para el pasado, y were para los plural pronouns, el pasado del verb to be, ¿ok? Entonces, la estructura con el verbo to be es la WH word plus was o were, ¿verdad? Y con los, cualquiera de los otros verbos, la WH word plus did plus the verb in present, de aquí, el verbo en presente. Entonces, vea, como en esta clase vamos a aprender a decir los años de nacimiento, vamos a practicar esta parte. Vea, when were you born? ¿Cuándo naciste? I was born on April the 17th. Vea, on April the 17th. Cuando lo decimos, utilizamos así. I was born on April the 17th, 1980. Right? When was the earthquake in the 80s? It was on, podemos decir 10th October, o podemos decir, cuando vimos la fecha, yo les decía que habían varias formas, pero vamos a dejarlo así. It was on October, para seguir un solo patrón, the 10th, 1986. When was the volcano eruption in Santa Ana? It was on October 5th, 2005. Or, I mean, 2005, este se puede decir 2005, o podemos decir 2005, right? Y cuando tenemos así, ¿verdad? Que son muy raros, pero cuando son del siglo pasado, partimos, ¿verdad? Decimos in 1890, 1980, 2000, right? Aquí podemos decir 2019 o 2019, right? Por ejemplo, ahorita estamos en el 2020, right? O 2020. 1990. En este caso es 2002. Aunque se puede decir 2002, pero normalmente es mejor 2002. Y aquí sí, 2020, right? 2030. 2011 o 2011. Pero normalmente es 2011. Ok, so, what we are going to do now? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a practicar utilizando el was para hacer las siguientes preguntas. Where were you born? Right? When were you born? También podemos preguntar las mismas preguntas. Where, que estaban en el ejercicio. Where were you born? Right?
Entonces, en el when es cuando y en el where es a dónde, ¿verdad? Entonces, yo puedo responder, I was born in San Salvador. Okay? Then I can add, for example, another question. Where you grew up? Where you grew up? The past, right? Where you grew up. And then you say, I grew up in La Paz. Okay? So, let me do it a little bit small. Okay. Okay, so, I would like that you can take a picture of this. Me gustaría que si le pueden tomar una imagen a esto, yo también se la voy a tomar y se la voy a enviar. So, the idea is that you can practice. La idea es que podamos practicar utilizando was en las preguntas que vamos a hacer. Como, por ejemplo, when were you born? Where were you born? Where you grew up? Vea. Cuando yo le pregunto a usted, ¿verdad? Como yo le pregunto a you, ¿verdad? Utilizo where. Pero cuando yo respondo, como estoy hablando de mí, y I es un singular pronoun, entonces yo digo I was, y lo que sigue, ¿verdad? Entonces, para que noten la diferencia, ¿verdad? Cuando es you, utilizo where, y cuando es I, utilizo was, lo que les estaba explicando hace un momento. Okay, thank you very much, Jocelyn. So I will send you to the breakout rooms now. Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Teacher, aquí donde dice, where were you born? Where were you born? Ahí dice, in was. Pero ahí es, I was, ¿verdad? Perdón. Sorry, sí, I was born. Quítenle la N, por favor. Disculpen, ya se fue la imagen. Pero es I was. Se me switchó con el in San Salvador. I was born in San Salvador. Ahí está. Okay, very good. So we are 13, so okay. We are going to have four groups of three people, more or less. So please join to the invitation to go to the breakout rooms. Okay, if you have questions, please let me know. My dear Josh, do you have a problem to join? Hello, Alejandra, do you have a problem? Okay, perfect. Le estaríamos preguntando a la otra persona y cuando la otra persona responda,
como está utilizando la primera persona, el I, respondería con was. Hello, is everything okay? ¿Todo bien por aquí? Yes, teacher. Excellent. Adelante. Okay, sí, okay, Do you have questions? No? No, teacher. Okay, thanks. Perfect. See you in a minute. Okay. Hi, teacher. Hi, my dears. Do you have questions? Is everything okay here? Yes, teacher. Excellent. Perfect. See you in a minute. Okay. Ahora yo le pregunto a... Lilibet. Es la segunda, ¿verdad? Sí, la segunda. I was grew up in San Salvador. Is everything okay here? ¿Todo bien por aquí? Sí. Excelente. Que la segunda es verdad que es solo que ahí, teacher. ¿Verdad adelante. Que se where así esas se pronuncia. Dos palabritas suenan iguales, ¿verdad? Así se pronuncia. Se pronuncia igual. Sí, exactamente igual. Where? Sí. Where? ¿A dónde estabas? ¿Dónde estuviste? Uh-huh. Ok. Uh-huh. Perfect. Gracias. See you in a minute. You're welcome. Okay. Yo me confundí. Les estaba diciendo la tercera y es la segunda. Where? Naciste. Ah, en la fecha que nació. Ajá, correcto. Exacto. Hello, is everything okay? ¿Todo bien por aquí? Yes, teacher. Yes. Okay, perfect. Teacher, adelante. Solo una pregunta. Ajá. What is ¿cómo se pronuncia en el cuarto oración donde dice I grew up? I grew up. Sí, grew up. ¿Y en la otra parte, en pasado? Es que el presente es... ambos van en pasado. Where you grew up, ¿dónde creciste? Y la respuesta, I grew up in La Paz. Pero el presente, la pregunta es correcta, el presente se dice grow. Y grow sería en pasado. No, grow es presente grow. Y grew sí, es pasado. Ah, ok. Okay. De acuerdo, teacher. Es que el presente, en lugar de E, lleva una O. Grow. Sí, y el pasado... Que es de los irregulares, ¿verdad? Es de los irregulares. Exacto. Perfecto. Gracias, teacher. See you in a minute. You're welcome. Si gusta, practiquemos la 30. When was the earthquake in the 80s? Earthquake. Ok.
sería de practicar más las de arriba, porque son las que nos van a preguntar, las de abajo, porque ya tienen respuestas. Solo practicar la pronunciación nada más. A ver, repitámosla desde el inicio. Bueno, don, déjeme ver su nombre, don Rafael. When was the volcano eruption? Jose, where you grew up? I grew up in San Salvador. Okay. Si quiere vuelve a iniciar, José. When was the volcano eruption in Santa Ana? Hello, welcome back. Hello, hello, welcome back. Hello. Hello. Okay, perfect. Almost all of you are back. Casi todos están de regreso. Excellent. How was the practice? ¿Cómo estuvo la práctica? So-so. So-so, right? Okay, excellent. Okay, who wants to start? ¿Qué equipo quiere comenzar? Maybe José, el equipo de José. Ok, teacher, estaba con Rocío y Lilibet. Aquí está. Excelente, excelente. Y Beatriz, que se integró al final. Sí, sí, perdón que Beatriz la integramos después, porque estaba en la ronda. No me había percatado que ya estaba en la sesión principal, pero gracias por incorporarse, Beatriz, y al equipo por integrarlo. Ok, excelente. You can start. Pueden comenzar ahora. Ok. Rocío, when were you born? I was born on September the 1st, 1976. Lilibet, where were you born? I was born in San Salvador. Jose, where you grew up? I grew up in San Salvador. Beatriz, where were you born? I was born July the 3rd, 1983. Okay, excellent. Thank you. Okay, perfect. Yeah. Very good. Is someone missing? ¿Hay alguien que falta? No, ¿verdad? Todos pasaron. Sí, todo el equipo pasó. Okay, excelente. Next team, el siguiente equipo. Maybe Byron's team, el equipo de Byron. Okay, a sufrir. Bueno. Con Jocelyn, Alejandra y Rafael. Ok, adelante. Muy bien, don Rafael. When were you born? And I was born on April the 7th in 1980. Okay. And Alejandra, when was the earthquake in the 80s? Ale? Alejandra? Maybe Ale is not, is mute. Hi, Ale. Hi, Ale. Repeat, please. Es que se escucha entrecortado. Okay, could you please repeat? Yes, and
When was the earthquake in the 80s? Okay. It was on October the 9th. Okay. 1986. Okay. Okay. Byron. Where were you born? Ahorita que se me perdió la imagen. Aquí, pero no la ven, no, yo se la. ¿Cómo no? Sí, sí, es que. Ahí está, ahí está. Ok, gracias. ¿Cuál me hizo, perdón, Alejandro? Where were you born? I was born on April the 5th, 19... Disculpe los números, no me los sé así. 19? 1900 y el que termina, ¿cuál sería? 98. 1998. Ok, 1998. Ok, perfecto. Thanks. Ok, next question. No more questions, right? Terminó el equipo. Ok, yes. Vamos a ver. Roberto Avendaño's team. Yes, teacher. Adelante. Ahí tiene Sofía y Jocelyn. Ok, Sofía. Yes. Sofía, when were you born? I was born in May the 9th, 1962. Okay, perfect. Next question. Where were you born, Roberto? I was born in Santa Ana. Very good. Next question. Jocelyn, where you grew up? Perdón, sí, Jocelyn. Okay. I grew up in Huayua. Okay, very good. And your question, Jocelyn, su pregunta para él. Roberto. No. Where were you born, Roberto? Perdón, no lo escuché. When were you born? Where were you born? Oh, I was born in Santa Ana. Okay. Perfect, excellent. Is someone missing? ¿Hay alguien que me falte, chicos? Perdonen que ya perdí la cuenta porque lo llevaba de 3 en 3, de 4 en 4. Hi, teacher, Natalie. Ok, Natalie, Natalie's team, el equipo de Natalie. Adelante. Team is Luis and Sammy. Ok, Luis and Sammy, very good. Yes. Okay, you can start. Pueden comenzar. Okay. When were you born, Sammy? Was born on September the 16, 1990. Okay, perfect. Next question. Siguiente pregunta. Luis, where were you born? I was born in Chalatenango. Okay. Jocelyn, where you... Ah, Natalie, perdón. Where you get up? Grew up. I grew up. Yes. Excuse me. I grew up in San Salvador. Okay, very good. And your question, my dear? Y la pregunta es suya, mi estimada. Yo hice primero, teacher, la otra. Ah, ok, no, está bien, cerramos el círculo ahí, perfecto, it's okay. Ok, thank you, I think that now nobody's missing, creo que ya nadie me falta. Ok, vean, dijimos que los años los decimos juntos o fraccionados, ¿verdad? Voy a hacer aquí un ejercicio. Vamos a ver. Vaya, fíjense que de acá me voy a ir hasta el 2010. Ups, vamos a ver. 2010. Vaya, creo que ahí estamos. Vaya. Normalmente los años los podemos decir de dos maneras, ¿verdad? Yo puedo separar y puedo decir 1890 y así, ¿verdad? 1891, 1892, 1893 y así, ¿verdad?
Estos años usualmente los 1800 los usamos cuando estamos hablando about history, cuando estamos hablando de historia, ¿verdad? Porque es algo que ya pasó. Incluso también los años en que nosotros nacimos ya pasaron. Y decimos 19, aquí es 19, separamos, ¿verdad? Y decimos de dos cifras en dos cifras, 1980 y así, ¿verdad? 1981, 1982, 1985 y así. Pero cuando vamos al 2000, aquí sí ya se nos complica, aquí sí decimos 2000. Y hasta el 2010 decimos 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Cuando ya llegamos al 2011, ¿verdad? Podemos decirlo de las dos maneras. Podemos decir 2011, ¿verdad? Lo voy a partir así, ¿verdad? Puedo decir 2011, así como está escrito acá, ¿verdad? 2011. O puedo decir 2011, 2012, 2013, 2014, y así llegamos hasta el año pasado, que es 2019, y así llegamos hasta el año en que estamos, que es 2020, ¿verdad? El 2020. Y así, ¿verdad? El próximo año va a ser el 2021, 2022, 2023, 2024, y así. Entonces, para evitar hacerlo así, ¿verdad? De largo, 2011. Porque ahorita tocaría decir 2020, 2021, 2023 y así. Entonces esas son las formas de leer los años, ¿verdad? Ok, let's continue, vamos a continuar. De nuevo, la estructura, cuando hacemos preguntas con el verbo to be en pasado, que ya dijimos que was, se usa para los singular pronouns I, he, she, it, y que were se usa para los plural pronouns you, we y they. La estructura para hacer pregunta es was, where, ¿verdad? Depende de quién sea el sujeto, plus the subject, plus the complement. Por ejemplo, was Irene in the house? Vea que cuando usamos was y were, no tenemos que utilizar ningún otro auxiliar como did, porque el was es un verbo que puede servir como verbo auxiliar y también puede servir como verbo principal. Y en este caso, está siendo usado como verbo principal de ser o estar. Entonces, was Irene in the house? ¿Estaba Irene en la casa? Were they at the mall? ¿Estaban ellos en el mall? Vea, no necesito ningún otro verbo porque él solo funciona, es un verbo autosuficiente, por decirlo así. Ok, veamos cuando usamos una WH word. Si ustedes se fijan, cuando les enseñé el pasado con did, les dije que el WH word iba al principio, ¿verdad? De la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la WH word questions y esta? Por ejemplo, ¿was Irene in the house? Ahí yo puedo responder simplemente con sí o no. Y puedo decir, yes, he was, o no, she wasn't. ¿Vea? Lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo para que quede muy claro esto. Supongamos que yo estoy respondiendo a la primera pregunta y digo, yes, she was. Y ahí terminó, ¿verdad? Ahí dije sí, estaba, ¿verdad? O puedo decir no, she wasn't. She wasn't. No, no estaba, ¿verdad? Y ahí yo ya respondí con una short answer, con una respuesta corta a la pregunta de was Irene in the house? Pero cuando yo tengo una WH word, ahí yo ya no puedo responder sí o no, porque por eso se llaman information questions. Porque están diseñadas para que yo dé más información. Entonces, vea, cuando ese es el caso, utilizo la WH word at the beginning of the sentence, pongo la WH word al inicio de la pregunta, luego el was where, ¿verdad? El verbo que corresponde de to be, de acuerdo al sujeto, y luego el complemento. Entonces digo, why was Irene in the house? Ah, esto ya me cambia las cosas, ya no me están preguntando si estaba o no estaba, sino que me están diciendo por qué,
¿Por qué estaba Irene en la casa? Ah, se supone que ella no debería de estar ahí. Entonces, tengo que dar una respuesta más amplia y digo, because, vea, ya no uso el why de por espacio que, tildado de pregunta, sino que uso el por qué de explicación, que en inglés es because, vea, because she was, y vamos a inventar algo, ¿verdad? She was sick. Supongamos que ella usualmente va a trabajar, pero en esa oportunidad estaba en casa. Entonces, ¿por qué estaba Irene en casa? Because she was sick. Vea, ahí ya no me preguntaban si sí o si no, sino que me estaban preguntando, why, por qué, deme una razón. Y yo respondo, because she was sick, porque ella estaba enferma. Entonces, vea que para hacer la pregunta utilizo el WH word plus the verb be, que es, puede ser was, where, dependiendo del subject, ¿verdad? Luego el subject and then the complement. Where were you last night? ¿A dónde estabas anoche? I was at the cinema. Estaba en el cine. Let's suppose, supongamos. Ok, I have here more WH words. Aquí tengo más preguntas WH. How, what, where, how long, what kind of, who, how many, when and why. And I have 7 questions. Tengo 7 preguntas por elaborar, ¿verdad? Y tengo 7 answers. Vea la primera. Who did you visit? I visit my granny. ¿Verdad? Eso es como granny, es como mi grandmother, ¿verdad? Pero es el granny, es como el diminutivo, la abuelita. Ok, hagámoslo aquí por el tiempo. Ya no lo voy a mandar al breakout room con esto. Veamos la number 2. Dice, we took a lot of photographs during our holiday. ¿Cuál de todas estas creen que debo de agregar aquí? Miren la respuesta. We took a lot of, tomamos muchas fotografías durante nuestro día libre o feriado. Entonces, ¿cuál de todas las que están arriba cree que debe ir aquí? How, what, where, how long. How many. How many, ¿verdad? Porque estoy dando una respuesta de que mucho. Entonces, how many pictures. How many pictures. Aquí ya si se fija, ya no estoy usando el was y el where, sino que ya estoy usando el did. Did, how many pictures did you, y uso el verbo en presente, did you take. We took a lot of photographs during our holiday. Y así, ¿verdad? Aquí vienen otras preguntas. Por ejemplo, I stayed for a month. Estuve un mes. ¿Cuál debería de ser aquí la pregunta? How long? Y aquí ya utilizo, como ya no es el was o where, ya no es el verbo to be, sino que otro verbo, entonces ya sí tengo que utilizar el did. How long did you stay? Stay. ¿Verdad? Y no, y uso el verbo en presente porque tengo el auxiliar, ¿verdad? Que es lo que ya les había explicado antes. Entonces, esta sección únicamente es para mostrarles cómo puedo hacer preguntas con WH questions. Lo vamos a dejar hasta aquí por razones de tiempo. Como ustedes van a tener el material, ustedes lo van a poder contestar en casita, ¿verdad? Pero esto es como para darles una idea de todo el tipo de preguntas que se puede hacer con la WH. Por ejemplo, aquí, I came home by train. Ahí sería how, ¿verdad? How did you come home? La otra, she went to the shop. Entonces, where, ¿verdad? Where, she went to. Where did she go? ¿A dónde fue? ¿Verdad? She met her friend. Ah, su amigo. Entonces, estoy preguntando de quién. Who, who did she meet? Okay. And number 7, I lost my keys while I was skating. Entonces sería, what? ¿Qué, verdad? What? ¿Qué perdiste? What did you lose? What did you lose? ¿Qué perdiste? I lost my keys while I was skating. Okay. Entonces vamos a pasar al siguiente. Veamos. Teacher, una pregunta. Sí.
El was se puede, se traduce estaba, ¿verdad? El was y were. Sí, estaba y, o era. Estaba, estaba, estábamos, era, éramos. Pero estuvo, no se traduce estuvo también, ¿no? Depende del sujeto. Porque yo estaba, él estaba, como en español, tú estabas, ah, ellos estaban. Ah. Igual, yo era, tú eras, nosotros éramos, ustedes eran. Ya el también fueron, también uh-huh. puede ser fueron, ¿sí? Uh-huh. Eran o fueron, ¿sí? Uh-huh. Uh-huh. Pero okay. Perdón, no sé si me perdí en la explicación o eso era lo que me preguntaba. Sí, solo quería saber si se podía traducir, así como el ejemplo en la, en la, en la diapositiva anterior. Uh-huh. Que, no, en la anterior a esa, uh-huh. donde dice was Irene in the house, estaba. Se podía traducir ahí estuvo Irene en la casa. Sí, ¿no? Estaba, estuvo. Ajá. Sí, estaba o estuvo, ¿sí? Ah, sí, es ambos. Que esa era la duda que tenía. Ajá, sí, entonces sí, ambos. Ok, gracias, teacher. Ya sabe. Ok, el siguiente, you're welcome. Who, ¿verdad? Ya sabemos que cuando preguntamos who, estamos hablando acerca de people. Who was Pelé? ¿Quién fue Pelé? He was a football player. Vea, regresamos otra vez a la WH con el verbo to be, que es lo que me quiero enfocar ahora. Who was Pelé? He was a football player. Vean, estas son otras preguntas que podemos hacer utilizando las WH words, pero también con el verbo to be. Veamos el what. El what, la WH word what, is for things or actions. What did he do? ¿Qué hacía él? He played football. Él jugaba fútbol, ¿verdad? Hablando de Pelé. When. When is when we're asking about time. Where did you buy that car? ¿Cuándo compraste ese carro? Vea, aquí cuando ya estoy usando otro verbo diferente al to be, ¿verdad? Entonces sí tengo que usar did porque aquí estoy usando el verbo comprar. In 1960, where, place. Where did you go yesterday? ¿A dónde fuiste ayer? To the park, ¿verdad? Esta es una respuesta bien escueta, ¿verdad? Porque yo podría haber dicho I went to the park, right? Why? Asking for a reason. Why did you go home? ¿Por qué te fuiste a casa? Because I was ill. ¿Vean? Teacher. ¿Sí? En la que dijo workplace, por ejemplo, dice where did, ¿verdad? Uh-huh. Pero ahí también se podría usar where was you. Where were you yesterday? ¿Sí? Uh-huh. Sería, ¿dónde estabas? ¿Dónde estabas ayer? Entonces la respuesta podría ser la misma. I was in the park. Pero ya se agregó el I was, ¿verdad? Uh-huh. I was, estuve, sí, así es. Estuve en el parque. Sí, o estuve o estaba en el parque. Excelente, yes. Gracias a ti. Ok, excelente. You're welcome. La otra, why, the reason, why did you go home? Vea este. ¿Por qué te fuiste a casa? En la pregunta utilizo el verbo ir, pero en mi respuesta estoy utilizando el to be, because I was ill, porque estaba enfermo. Vea, because I was ill. How many? Cuando preguntamos how many, estamos hablando acerca de quantity. How many books did you read? ¿Cuántos libros leíste? I read 5. ¿Okay? Leí 5. I read. En este caso es I read. Se escribe igual, pero se pronuncia red, como rojo. Ok, because of the time, por el tiempo, vamos a hacer esta mañana, porque ya no nos queda mucho tiempo. Veamos. Hagamos este ejercicio de manera colectiva. Complete the 16 sentences below. No creo que logremos hacer las 16, pero vamos a intentar. Ok, veamos. La number one dice, aquí estamos utilizando mezclado, ¿verdad? Aquí tenemos did y tenemos was y where. Entonces, la number one dice what, where o who. Y aquí dice la pregunta, did you do yesterday? I went shopping. Entonces me están preguntando, where, ¿verdad? What? Ah, a ver, no, está preguntando what, sí, tiene razón. What? ¿Qué hiciste ayer? What did you do yesterday? ¿Qué hiciste ayer? I went shopping. Entonces la la pregunta, la WH word para hacer la pregunta es la letter A. Okay, number two. Dice, did you get to San Francisco? Y la respuesta es, we traveled by bus.
Entonces, ¿cuál debería ser? How? How did you get to San Francisco? ¿Cómo llegaste, verdad, a San Francisco? We travel by bus. Viajamos en bus. Number three. Dice, all you last year, I was 23. Entonces, ¿qué me está preguntando? How old? Where you last year? I was 23. Tenía 23. Okay, number four. Dice, what that noise? What's that noise? It was just the wind. Entonces me está preguntando, what, where, or who? Where? What's that noise? What, verdad? ¿Qué what? Era ese ruido? ¿Qué mm-hmm. era ese ruido? Era sobre el viento. Okay, number five. Dice, where they? They were at the library. Where? Where were they? They were at the library. Estaban en la librería. Number nine. Dice, ate the cake. Stuart ate it. Stuart se lo comió. Okay, ¿quién se comió el pastel? Okay, who ate the cake? ¿Quién se comió el pastel? Stuart ate it. Okay, number 10. Was that on the phone? It was Steven. Who? Okay, estamos preguntando de quién, ¿verdad? Who was that on the phone? ¿Quién era el que estaba hablando por teléfono? It was Steven. Okay, number 11. Did she say? She said goodbye. What did she say? ¿Qué dijo what ella? What did she say? Mm-hmm. Okay, number 12. What, when, or who did they graduate? Y la answer When did they graduate? ¿Cuándo se graduaron ellos? They graduated in 2014. Mm-hmm. Okay, 13. Time did you go to bed? I went to bed at What time did you go to bed? I went to bed at 11 o'clock. Okay, let's advance to the last part. Okay, it says, how, what, or when did you have lunch? We had lunch at noon. When did you have lunch? ¿Cuándo almorzaste? We had lunch at noon. Almorzamos al mediodía. Okay, number 7. What, who, or why was your teacher? Who? Who was your teacher? Who? Mrs. Jones was my teacher. Very good. Number 8. When, why, or who were you late? I missed the bus is the answer. Why? I missed my bus. Number 14. Why, who, or where did he see a doctor? Where? Why? Se lastimó la mano. 15. Where, why, or how were your bags? They were on the train. Where were your bags? Estaban con maleta, pero they were on the train. Estaban en el tren. Okay. How, who, or where was the movie? It was great. How? ¿Cómo estuvo la película? How was the movie? It was great. Estuvo grandiosa. Okay, perfect. Excellent. You did a great job in identifying the WH words to ask questions using did, was, and where. Very good job. Okay, so because of the time, if you don't have questions, I'm going to stop here. Por el tiempo, vamos a suspender hasta acá. Me gustaría saber si tienen preguntas. No, teacher. Okay with the platform? ¿Vamos todo bien con la plataforma? Yes, teacher. Excellent. Perfect. Okay, my dears. I hope to see you tomorrow. I hope that you can be safe and have a good night. Okay? Take care of yourself. Good night. Thank you, teacher. Bye-bye. Good night. See you tomorrow. Bye. See you.